A 2 meses del ecocidio donde se perdió toda la vida acuática de la presa del Hurtado, la comunidad de San Pedro Valencia, en Acatlán de Juárez, luce como un pueblo fantasma. Pues todavía creo que no, pues no viene gente a los restaurantes. Todavía. No, pues está solo. La insolvencia económica tiene a más de 200 familias al borde de la quiebra. Son 2 meses en que los restaurantes no han abierto, los pescadores no pueden trabajar y las familias que vivían del comercio turístico local solo salen los domingos a misa de 9:30. Ya no aguantan más. Más dicen ayuda y ayuda y no dan nada aquí, nada. Nada, nada. No, nada. Están haciendo un meeting porque van a ir a poner una queja pues hasta Guadalajara, yo creo, porque pues aquí luego no dejan ni trabajar, pues deberían dejarlos trabajar, que al fin y al cabo el pescado de aquí no es. Traerlo de fuera y ya ve que ya está más bien. ¿Y ahorita cómo lo están haciendo? Pues hay, sobreviviendo unos por acá, otros por allá y pues como Dios nos manda. ¿Y con Dina? ¿Y en qué trabajan ahorita? Pues se van unos a fábricas, otros al campo y pues aquí las mujeres se van al pueblo y pues está muy mal, pero eso van a hacer a ver qué pasa, a ver si les ayuda. Hace un mes, la Secretaría de Desarrollo Rural entregó los primeros cheques de apoyo a los pescadores de la región. Poco más de 3.500 pesos mensuales que alcanzan para sobrevivir, pero no para aspirar a poner un nuevo negocio. Pues mal aquí, sin trabajo por lo pronto. Sí, ¿ya les llegó la ayuda o todavía no? Pues nos están dando, pero muy, muy poco. ¿Cuánto les están dando? Nos están dando 3.600 por mes. ¿Y alcanza? No, no alcanza. ¿Y cómo le está haciendo? No, pues ahí nos las damos con lo poquito que llega, pues. ¿Y mientras está trabajando otra cosa? No, ahorita no, aquí no hay dónde. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Pesado? Sí, pero pues le hacemos el ánimo. Ante este difícil panorama, el colectivo ciclista Cámara Rodante hizo una excursión al pueblo donde llevaron comida y artículos de limpieza. Ayudarlos pues a raíz del ecocidio que pasó en la presa, que era su principal fuente de ingreso, pues bueno, se quedaron sin esa ayuda, entonces vamos a poder o vamos a ayudarles con algo que se pueda, ¿no? El organizador comentó que es posible que estas rodadas con beneficio se lleven a cabo una vez al mes. Para más información, visite sus páginas de Facebook y Twitter como Cámara Rodante.